Señores, el teniente general Galtieri, viendo por primera vez las Malvinas Argentinas, el Tango 01 llega a Puerto Argentino, conduce al jefe del ejército. Y ahora desciende, señores, el general Galtieri, quien se saluda y se abraza con el general Menéndez, gobernador militar de las Malvinas. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. ¡Ay! ¡Hermanita perdida! ¡Hermanita! ¡Vuelve! ¡Casa! Y no entendía nada yo. Más, nunca sabía que era Malvina en un mapa. Tenés miedo. No es que no tenés miedo. Los primeros días tenés mucho miedo. Pero llega un momento que te acostumbras. ¿Sabés que te acostumbras? Al ruido de las bombas y aprendés a dónde va a caer la bomba. Aprendés, conocés el sonido, tiene un sonido, sabés si cae adelante tuyo, atrás, si va a caer muy cerca tuyo, ya sabés. Y hay muchas veces que nosotros nos acostumbramos tanto que estamos bombardeando y nosotros estamos caminando. ¡Vamos, meta! Argentinos que mostraban lo que es argentino. Claro, porque se ignora hasta qué punto los malvinenses tienen conocimiento de todo este esfuerzo argentino por recuperar eso. En absoluto. ¿No? Con respecto a eso, yo también fui herido en Malvinas, entonces la situación de recibir las esquirlas y la sensación de cuando entran las esquirlas al cuerpo, digamos, y yo tenía una sensación de pérdida de sangre tan rápida que pensé en la muerte. Lo vivía como una cosa bastante natural, como bueno, me tocó como le tocó a otro. Después, bueno, por suerte no fue así, me operaron en Malvinas y logré contarla. Pero la idea de la muerte ronda realmente en muchas sensaciones. Incluso uno puede sentir el olor de la muerte, el olor de esas muertes. ¿En qué sensaciones? Tanto, digamos, visuales como olfativas, ¿no? Es decir, si vos me decís si la muerte tenía así sensaciones, sí, son perfectamente descriptibles, ¿no? Que por ahí, digamos, son difíciles de transmitir, pero hay un olor muy particular a la pólvora, o lo que se llame, hay un olor muy particular a la sangre, hay un olor a la mugre, digamos, de tantos días, a la humedad. Y todas esas sensaciones juntas lo tenés incorporado a lo que es, esa es la muerte, digamos, de alguna forma. Los colores también. Son un montón de sentimientos, de sensaciones. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de... ¿De cuántos años? Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. ¿Qué opino? Que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! ¡Es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la Argentina! ¡Hijo querido! ¿Se siente distinto? Sabe que lo sabemos distintos a todos ustedes. Los queremos mucho. Herido no fui. Y matar, sabe que no sé si maté a alguno, porque lo mío fue todo lo que yo pasé, de cuerpo a cuerpo casi. Fue todo de noche. Todo el día lo bombardearon, estuvimos tirando tiros, lo bombardearon también, y a la noche fue casi entrar a
¿viste? Cuerpo a cuerpo, que teníamos que cambiar de posiciones. Y queda mal porque estás cambiando posiciones y el comentario era que de noche no te tenían que agarrar porque te hacían, mataban, porque los ingleses no querían tener prisioneros. Eso era lo que decían los militares argentinos. Entonces uno, viste, en la cabeza, viste, no querés que te agarren prisionero porque te matan. Prefiero, si me matan, estar peleando, tirando yo, tiro también. Así que uno trataba de hacer todo lo posible, viste, que no te agarren, pero siempre cambiando posiciones, porque los tipos se te acercaban y venían. Y vos sentías los gritos de los tipos. Y eso te da mucho miedo. Aunque te parezca mentira, viste. Vos estabas adelante y escuchabas muchos gritos, mucha conversación inglesa. Y venían gritando. Y eso, viste. Y el soldado, los militares tenían, ellos tenían todo, digamos, ellos tenían mejor ropa, tenían, el color era el mismo, pero tenían mejor ropa, tenían, ellos tenían acobachada comida, tenían cargo, te mandaban, te torturaban. Tenía mejor fusil que el nuestro. Yo tenía un fusil que tiraba mal. No. Y ellos no, yo tenía mejor fusil. Y por eso cuando se habla que todos murieron igual, creo que no. Que no, no. Todo lo que tuvieron en Malvinas no murieron igual. Que le entraron a todos una bala en el pecho, como dicen, pero... No, a todos murieron. El militar eligió esa carrera, le gustaba eso, y el soldado no. El soldado lo llevaron, no estaba bien alimentado, no tenía mejor ropa, no tenía... Así que por eso nosotros decimos que el militar, si murió, son todos muertos iguales, digamos, ¿no? Pero no es la misma muerte que un soldado, que un oficial o que un inglés. Usado, traicionado. Porque ellos te hablan de una cosa, de la guerra, que esto, en fin, la patria, pum, pam, la bandera, que esto. Y de pronto, de repente, viste, cuando estás, que se tienen que jugar, no estuvieron, no estuvieron en el frente, te abandonaron. Y todo lo que te dijeron es mentira. El Estado Gobierno Mayor de la República Argentina hace en el saber día de ayer, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes.